Máis do 50% dos accidentes mortais prodúcese a menos de 20 km do domicilio do condutor. Despítanse volante os condutores nas vías que mellor coñecen. As estradas galegas pechan setembro con 5 falecidos. 3 deles morreron a pouca distancia das casas dos condutores, un dato que alerta da perigosidade de relaxarse nas vías que mellor coñecemos. Trátase dun patrón que se repite cada ano, xa que estas estradas son as que os condutores mellor coñecen por ser as máis usadas. Isto xera en cada un relaxación, facendo que se preste menos atención a conducir. O ano pasado, 59% dos sinistros mortais ocorreron a menos de 20 km da casa do condutor e o 31% a menos de 5. Uns datos que nos fan ver o despiste que podemos chegar a ter cando conducimos preto dos nosos fogares, algo no que coinciden moitos condutores. Sí, hombre, se confían demasiado, por eso hai accidentes. Bueno, aquí la velocidad, el alcohol, las drogas, 50.000 factores, hombre. O sea que los accidentes vienen promovidos casualmente por esos descuidos. Cuando achacan el cinturón es una cosa, incluso gente mayor que pueda tal. Seguridad todo está en uno, la velocidad, hay que ser exigentes con la conducta del... Si conduces no bebas, pues ya está todo inventado, hombre. Yo creo que no, puede ser que se produzcan porque, bueno, también es el recorrido que más sueles hacer y tal, pero yo creo que despistarte por estar cerca de casa, yo creo que no. Diríase que no es. Evidentemente hay que hacer control, pero hay que hacer control con los límites adecuados que ya se está haciendo, pero da igual el límite que pongas si al final no lo controlas. Creo que muchas veces sí. Creo que muchas veces sí porque suena el móvil, miras para otro lado, quieres beber y coges la botellita de agua, por cantidad de cosas. Yo creo que sí. A isto súmanse os accidentes de moto, que cada ano van en aumento, en especial os que terminan con algún morto. A perigosidade deste vehículo e a regulamentación máis laxa fan que moitos condutores pensen que se deberían vixiar máis de preto os motoristas. É peligroso, home, é o cuerpo, se xa me dicía mi padre, o cuerpo contra a carretera, aí non hai defensa. Mientras que un coche tens parachoques, ruedas, non te llueve, non te abrigas, el outro, nada. Yo creo que sí, es muy peligrosa la moto. Siempre lo fue, hombre. Evidentemente los accidentes de por sí van a ser con mucho más danos para las personas que un accidente de coche. A protección, como podéis ver, a pesar de que mejoró muchos trastes, pero es mucho menor. Entonces, bueno, debería ser a lo mejor un poquito más contundente o más protector que el tema de las motos. Pues que haya más tráfico por las carreteras, perdón, que haya más policía por las carreteras, ¿entiendes? Que vigilen más, a las horas más o menos que saben que está circulando las motos. Bueno, las motos circulan a todas horas, como los coches, pero bueno, cuando hay cosas más puntuales...